De lo judicial y enseguida también de lo policial, como la novedad destacada de las últimas horas, un hecho tristísimo, es lo que ha sucedido en la ciudad de Termas. Por ahora nos metemos en lo judicial y lo que se viene para esta semana. Vamos a hablar del caso Guardo. Recordemos que el juez de crimen de segunda nominación, el doctor Ramón Tarchini Saavedra, está investigando todavía la muerte de Paola Enríquez, ocurrida el 8 de septiembre de este año. Tras sufrir gravísimas quemaduras en este domicilio de la familia Guardo de Libertad, al 200, pleno centro de Ciudad Capital. ¿Qué es lo que se viene para esta semana? El próximo miércoles se concretaría esta nueva inspección o este nuevo allanamiento en la familia, en el domicilio de la familia Guardo. Recordemos que están imputados estos señores, este matrimonio que vemos en pantalla, el doctor Carlos Federico Guardo Flores y su mujer Mercedes Hub y también su hijo Carlos Federico Guardo. Los tres están imputados como coautores por la muerte de Paola Enríquez. ¿Para qué quieren volver las autoridades judiciales, tanto el juez como las fiscales? ¿Volverían para una prueba científica? Para una pericia de un área de la policía, un área el área criminalística, con luminol, una sustancia para detectar rastros biológicos. No se sabe, a ciencia cierta, qué sectores de la casa de la familia Guardo recorrerían tanto las autoridades judiciales, juez, como fiscales y los peritos de la policía. Pero lo real y concreto es que quieren buscar la mayor cantidad de evidencias posibles para tratar de ir cerrando ya por lo menos esta etapa de la investigación, aunque consideran, y ya lo dijo en otras oportunidades tanto el magistrado como las fiscales, existen elementos suficientes como para imputar como coautores o como responsables tanto a padres e hijo, ¿no? Al matrimonio Guardo, como a su hijo Carlos Federico Guardo. Hay que considerar que la semana pasada se le rechazó el pedido de excarcelación o de arresto domiciliario para el doctor Carlos Federico Guardo. La defensa sostenía que por razones de edad y de salud debía permanecer detenido en su domicilio. Esto ha sido totalmente rechazado, hubo un dictamen fiscal adverso. Y finalmente ese fue el resultado de la resolución del juez Tarchini Saavedra, también rechazando esta solicitud, esta pretensión de la defensa que es ejercida por los doctores Suárez y Saín. Así que para la jornada del miércoles se espera entonces una nueva etapa o un nuevo capítulo, quizás ya uno de los últimos de esta parte de la investigación, para reunir la mayor cantidad de evidencias posible. Esa es la idea, ese es el concepto del Ministerio Público Fiscal. La mayor evidencia posible para determinar en concreto ya la responsabilidad de estas tres personas que están imputadas como coautores de la muerte de esta joven que iba a cumplir 30 o 31 años en el mismísimo mes de septiembre.